Es indudable que la pandemia pues ha cambiado la forma de vivir de todos, y aunque uno crea que nos vamos acostumbrando poco a poco a la falta de algunas cosas esenciales, pues yo creo que el cuerpo la siente y también al cuerpo le duele. Para hablar de este tema nos vamos a conectar con Karina Monroy en la Ciudad de México. Buenos días, Karina, te mando un abrazo lleno de cariño. Mi querida Ada, y yo lo recibo con todo el amor del mundo, porque esta acción de poder entrelazar con el corazón y con el cuerpo al prójimo se ha vuelto una necesidad de verdad imperante en estos días de pandemia, de estar lejos de los seres amados, de verdad ahora se necesita tanto esta acción. Y nuestra querida Susana Zabaleta acaba de lanzar un nuevo libro en donde hace una ofrenda al amor y efectivamente esa necesidad de darnos un cálido abrazo. Pero ¿a quién jamás y por ningún motivo abrazaría? Vamos a escucharla. La actriz mexicana Susana Zabaleta, de 56 años, lanza el otro libro de los abrazos. Y ahora, con el tiempo que te dio esta pausa de la pandemia, me di a la tarea de sacar este bellísimo libro, que son dos libros que se abrazan entre sí, como necesitamos ese abrazo. La necesidad de estrechar al otro surge de una añeja carencia muy personal, arraigada en su natal Monclova, en Coahuila. El abrazo es aceptación, es aprobación, es superación. El abrazo es darse, ¿no? Es darse como el mar. Y yo creo que por eso quise hacer este libro. Yo creo que yo fui una niña que le faltaron abrazos. Yo creo que yo sí fui una persona que le faltaron abrazos. En todos los sentidos. Yo creo que de aceptación, ¿sabes? En mi familia, los abrazos son como un signo de debilidad, ¿no? No es abrazar, es como de, ay, qué raro que está abrazándonos. O sea, qué raro. La soprano, desde hace 5 años, regala abrazos al público en general. Pero solo ante nuestras cámaras confesó a quienes se los niega rotundamente. Yo creo que a Trump le urgieron los abrazos. Yo creo que cuando era niño seguramente no lo trataron tan amorosamente. Yo, alguien que tiene tanto odio contra las diferentes razas del ser humano o que es misógino, yo creo que algo le pasó muy fuerte. Yo no podría abrazar a un misógino. No hay manera en que yo abrace a un asesino. ¿Abrazaría a Andrés Manuel López Obrador después de esta...? Pues es que es como si yo te dijera, ¿abrazarías a Hitler, abrazarías a personas con las cuales no estás de acuerdo? Pues es difícil. También habló de las esperanzas que ha puesto en Joe Biden para que la reforma migratoria beneficie a nuestros paisanos. Y a Biden, bueno, yo le pido así de, así me dieron más lo que sea. O sea, ¿qué quieren? ¿Que rece? ¿Que medite? ¿Que para que lo iluminen? Por favor, porque le dejan un país revuelto. Yo lo único que pido es luz para las personas que nos dirigen, porque si no pedimos luz y estamos en contra de ellos y solo hablamos mal de ellos, esto no va a llevar a ningún lado. Sincera y contundente, definitivamente, nuestra querida Susana Zabaleta. Y tú, mi querida Ada, ¿has negado algún abrazo a alguien con quien no estés de acuerdo? No, de momento no recuerdo a nadie que no, pero estoy muy de acuerdo con Susana, y me parece que ella es fuerte y contundente como estamos acostumbrados, pero el abrazo sobre todo es sanador. Cuando tú abrazas a alguien, no sabes el impacto positivo que estás impartiendo en esa persona, y aunque sea una persona que a lo mejor no necesariamente quieras abrazar, a lo mejor es un abrazo necesario y eso lo conmueve y hace que pueda ser de una forma diferente. Gracias, mi querida así Karina. Es. Así que no neguemos abrazos, démoslo a manos llenas, porque seguramente la otra persona en algún momento lo va a necesitar o lo va a apreciar.